Ya estaba clareando. Nubarrones de plomo corrían a impulsos del viento, y en el fondo del cielo rojizo y triste del alba, se adivinaba un pueblo en un alto. Debía de ser Viana. Así narraba Pío Baroja en su gran novela Zalacaín el aventurero la llegada del protagonista a la ciudad de Viana. Efectivamente, Viana se levanta en lo alto de una meseta a 469 metros de altura, en el extremo suroccidental de Navarra. Perteneciente a la merindad de Estella, su término municipal limita al sur con el Ebro, frontera natural que la separa de La Rioja, y por el oeste linda con las primeras tierras alavesas. Al norte, la Sierra de Codés frena la penetración de lluvias y vientos del Atlántico, en un terreno que desciende por pequeños valles e interfluvios hasta el Ebro y las fértiles tierras que lo circundan. En esta extensa llanura de clima mediterráneo se apiñan abundantes frutales y hortalizas, tierras de regadío que complementan así una variada oferta agrícola de cultivos de secano, como cereales, viñas, olivares y almendros. La calidad de los productos que ofrecen sus campos queda reflejada en las diferentes denominaciones de origen que acumulan: espárragos, aceite y pacharán de Navarra, piquillo de Lodosa, denominación cava o vinos incluidos en la denominación de origen Rioja. Esta tradición vinícola se remonta a la época de la fundación de Viana. Prueba de ello son las numerosas bodegas medievales que se conservan en el subsuelo de la localidad. Precisamente, la generosidad de estas tierras propició una antiquísima presencia humana en ellas. Un bifaz o hacha de mano de 200.000 años de antigüedad muestra que ya desde el Paleolítico inferior, grupos humanos aprovecharon los recursos del entorno. En estos territorios se asentaron poblaciones neolíticas, como muestra el hipogeo de Longar, al norte del término municipal, un impresionante enterramiento colectivo del tercer milenio antes de Cristo. El posterior poblado celtíbero de la Custodia, destruido durante el primer siglo antes de Cristo en el transcurso de las guerras sertorianas, parece corresponder a Huaracos, la capital de los Verones, predecesora de la romana Vareia. Pero el origen de la actual Viana hay que situarlo a inicios del siglo XIII. Es en 1219 cuando Sancho VII el Fuerte fundó esta villa con el fin de que sirviera de bastión militar del reino navarro en la frontera con tierras castellanas. El núcleo urbano refleja así un entramado de calles estrechas, rodeadas por murallas, y el carácter de pueblo-fortaleza es todavía patente. Su emplazamiento en el Camino de Santiago le permitió acoger ideas, gentes e influjos de todos los rincones del occidente europeo. En el siglo XV, el rey Carlos III el Noble instituyó el Principado de Viana para su nieto Carlos, siguiendo una pauta que ya habían establecido otros monarcas europeos en Francia, Inglaterra, Aragón o Castilla, con principados como el del Cin, el de Gales, el de Asturias o el señorío de Gerona. Tras la incorporación a Castilla llegó el mayor esplendor de Viana, entre los siglos XVI y XVIII, fruto del cual recibió el título de ciudad de manos del rey Felipe IV en 1630. Pero las guerras contra las tropas napoleónicas y las posteriores guerras carlistas marcaron un tiempo de declive y destrucción. La recuperación económica no llegó hasta los años 60 del siglo pasado, unida al asentamiento de industrias en la zona. Ello ha permitido una continuada labor de recuperación de su riquísimo patrimonio monumental urbano, patente en la restauración de edificios públicos y privados y de las zonas amuralladas, que se completó con la creación de nuevas zonas verdes y ajardinadas. Actualmente unos 4.000 habitantes de Viana se muestran orgullosos de su pasado y afrontan el futuro con gran dinamismo. Ubicada en el eje del Ebro y al pie de la autovía que une a Pamplona con Logroño,
los tres polígonos industriales de su término municipal dan cabida a un variado tejido empresarial. A ello se une el esfuerzo que en los últimos años ha dotado a Viana de modernas infraestructuras deportivas y de ocio. Entre las que destacan centros como la biblioteca, la Casa de Cultura o el Centro Cultural Navarro Villoslada. También en las afueras de Viana se encuentra un entorno natural privilegiado, la Laguna de las Cañas, uno de los humedales navarros más importantes, declarada reserva natural y zona de especial protección para las aves. En sus 100 hectáreas nidifican martinetes, garcetas comunes o garzas imperiales, y pasan el invierno especies como el ave fría, el ana de real y la focha. El Observatorio de Aves de El Bordón permite contemplar esa riqueza ecológica, que incluye numerosos anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, en un entorno de vegetación muy peculiar.